No, de hecho estamos al aire. Sí, estamos al aire. Estamos saliendo al aire, de hecho. Pero no, no la caís tampoco. Yo sé que estás nervioso, que es tu regreso. Ahora que eres el cuatro muelas, pero no importa. Ya, ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Tranquilo, tío Fakir, ¿todo bien? A ver. Todo bien, cabros. Muy bien, perfecto. Así que damas y caballeros. Damas y caballeros, mejor dicho, porque el día de hoy tenemos medalla de oro en los Panamericanos y lo único que tenemos cercano al oro es la ducha dorada. Así que, damas y caballeros, corten los montajes, corten la tele, corten todas las cuestiones que está viendo, porque aquí comienza el show de luchas más luchístico de todo el universo luchístico de las luchas. Y dele nomás porque tenemos al desmolado de Viper de regreso. Damas y caballeros, sean bienvenidos a Takeover Radio. ¿Qué ¡tanto tiempo! Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué diablos te pasó? La gente necesita explicaciones. Tuve un problema molar acá en una muela. ¿Esa muela? Me la tuve que extraer, sí. Fue una hueá horrible, andaba con así un hocico. Parecía como esa ardilla cuando amanecía. ¿Te parecía al eco? ¿Quién es el eco? El eco es una pintura que una vieja española trató como de restaurar. ¿La de Jesucristo? Sí, y quedó como... Sí, una hueá así, así, para el pico. Y nada, me la saqué, ya estoy mejor, pero... No pude venir porque no podía, bueno, el dolor era insoportable, así que tuve que faltar la semana pasada, pero ahora ya estamos de vuelta con todas las ganas de hacer polémica, de dar análisis, lo que hacemos toda la semana. Tu bufanda me hace pensar que vienes como medio polémico. Madin Jerrico. Claro. Que viene a fletar tu bufanda en todo caso. No importa. No, aquí somos pro Ley Samudio, así que no. Oye, sí, y felicitar a la gente que está ahí en los Panamericanos, Tomás González, los primos Grimal, María Fernanda Valdés, oro olímpico, bueno, los Panamericanos. Panamericanos, perdón. Los otros deportistas han sacado plata, bronce, pero siempre bacán. Oye, a todo esto, sí, antes de entrar ya de lleno a materia. Más apoyo al deporte olímpico, chiquillo. Más apoyo al deporte nacional, de hecho, no solo al deporte olímpico, compadre, esa va a importar. Sí. O sea, sí, en realidad, pero ¿cachai, weón? Un loco tratando de tirar una bala más de 20 metros, tratando de tirar un martillo más de 80 metros, un loco tratando de arrancar a los 100 metros plano más rápido que un flight, gana 10 veces menos que un pendejo culiado jugando Fortnite, weón. Oye, sí, weón. ¿Qué 10 veces menos, weón? ¿Qué 10 veces menos? 100 veces menos. Ese weón que ganó el Fortnite, weón, ganó lo que yo gané en toda mi vida, weón. Oye, como anécdota, el loco que ganó en la Vuelta de Francia en ciclismo, el colombiano, al loco se lo tuvieron que llevar a Italia para que pudiera mantener el nivel, y el loco ganó como $300,000. Pues aquí todos los deportistas se van a otros países a desarrollarse, porque aquí no hay desarrollo de deporte. Pues, no, pues no hay apoyo. Mr. Curry, weón, en Argentina ha estado casi toda su vida, weón. Y participa por Chile y puta, weón. Que chileno, weón. Una weá sudamericana, weón. En volada el dicho que dicen que la raza es la mala. Los tenistas, pues, los tenistas también se tienen que ir de Chile porque aquí no tení, weón. Contados con los dedos de las manos los campos de tenis que hay, weón. Igual, o sea, hay, pero en las condiciones competitivas. Claro, no. Weón. O sea, González, si tú quieres Estados Unidos, el Jarry, weón. Todos los tenistas se tienen que ir para afuera. A ver, ellos tienen plata, ojo. Sí, pero independiente. Bueno, ya. Vamos a ver. Pero sí. La gente pobre lo único que va a hacer es fútbol, porque es la weá más accesible. La gente pobre tiene que jugar a la pelota, tiene que tener la guagua. ¿Por qué? Porque son pobres. Tienen que ganar el mínimo porque son pobres. Dragon Cast. No, ¿cómo que cago? Bueno, esa weá es peor que sacarme la madre, weón. No hablé así, weón. Yo nada. Ya. Vamos a lo que nos convoca. Con la política, yo soy antipartidista. Vamos a lo que nos convoca. Sí, antes de decir eso, le queremos recordar a todas las personas que nos están viendo que estamos en vivo y en directo en el Facebook Live de Radio Zona X, así que vaya al Facebook, pésquenos ahí, porque acá van a haber dos chanchitos, me falta un tercero para hacer los tres chanchitos, no hay. Porque vamos a estar hablando de lucha libre. El Fakir no calza como chancho porque tiene mucha mejor forma. Ahora hay cuatro chanchitos en cámara. Hay cuatro chanchitos. ¡Oh! Estamos duplicados. Chancho 2, mire. Oh, verdad. Es como un número 88, esta weyaza. Un chancho 2, el dominó. El dominó.
Ahora entendí la wea, pues. Puta, weón, lento, weón. Oye, se vengo saliendo de la pega, estoy más enchuchado, me encima, porque no, los buenos dijeron, no, te pagamos hoy día, la wea. Ya, weón, partamos, que la gente se aburre. Ya, bueno, ya, en fin. Lo pueden ver en Takeover Radio, lo pueden ver a través del Facebook Live de Radio Zona X, así que sintonice el Facebook Live de Radio Zona X, ahí está Takeover Radio, porque hoy día tenemos premisas nacionales, porque como el Lensin llegó, no podemos hablar de la WWE a cabalidad, o sea, cuando él no está se puede hablar. Pero en fin. Sí, pues sí, caché que la semana pasada hicieron un homenaje a John Michaels. O sea, más bueno, que un homenaje luchístico. Pero se lo merece, pero lo cuestionamos, ya. Pero este viernes pasado, que fue 26 de julio, en Cinco Lucha Clandestino se llevó a cabo la tercera versión del torneo peso liviano, en la cual el campeón reinante Billy Roca tuvo que defenderlo ante Owen, Rencor y John Cena. Recordar que la primera persona en ganar el torneo peso ligero en clandestino fue Satara, antes conocida como Tiffany. Tiffany. Bueno, Satara. Y el segundo campeón reinante era Billy Roca. Entonces, ¿qué pasó? Que en la primera lucha se enfrentó Billy Roca a Owen, el hijo pródigo de la lucha libre, autodenominado como tal. Una lucha en que se dieron de todo. Billy Roca, conocido por tener un nivel técnico un poco más desarrollado respecto a lo que estaba mostrando el año pasado, que era un poco más agro, un poco más brawler, sacó un poco más ese lado en esta ocasión para poder darle cara a Owen. Y Owen, que también sacó su mejor repertorio, muchos querían que Owen fuera el que cayera en esta lucha, pero lamentablemente para muchos de ellos, Owen no cayó, sino que fue el que se llevó el combate. Ahí podemos ver en el video que, de hecho, todas las luchas del torneo están en nuestro canal de YouTube, en TakeOver Véalo, Chile. Chido. Yo hoy día vi las tres luchas del torneo y fueron bastante buenas las tres. No, bastante buena el... Sí, de hecho, de esta lucha, lo que me llamó la atención es que los primeros 5 minutos fue harto llaveo, harto epistoleo, wey, por parte de Billy. Lo que sí, el Billy dominó mucho la lucha y al final salió vencedor Owen. Pero, puta, estuvo terrible, güey, en esta lucha. Varios finales falsos. Que en un momento pensaba que el Billy iba a ganar y todo, pero no. Y entretenía, güey. Yo entretuve caleta con esta lucha. Mucho, mucho. Aparte, sacó al campeón reinante, porque era el Billy. Sí, era algo difícil de pensar en ese momento, porque como Owen igual ha tenido un rendimiento igual poco constante, eso sí, ha sido campeón en pareja en XNL, ha sido campeón en pareja en la X, que está muerta, y eso es lo que dicen. No se ponga. O sea, se me salió Julián que llevo dentro, no, en realidad no. Pero bueno, ha sido campeón en Explosión Nacional de Lucha, ha sido campeón en Extreme Club Lucha Libre en parejas, y en Legión está dando un buen rendimiento, uno de los más experimentados de esa agrupación. Y acá en Clandestino ha tenido igual victorias sorpresivas. Hace poco tiempo le ganó a Límite después de haber perdido el torneo peso abierto, y había llegado de hecho al... ya mataste algo, ya no importa. Y era segundo torneo en el cual participaba Owen este año y tenía que probar suerte, estaba dentro del rango del peso, y como bien dice Ensign, efectivamente fue una lucha que tuvo mucha técnica, mucho pistoleo y harto final falso. Y llama la atención que Billy haya dominado mucha la lucha, porque igual da a entender que Owen podía dar la sorpresa, y así pasó. Sí, aparte también hubo harto brawler, harta lucha como Strong Style, por decirlo así. Se sacaron la cresta, weón. Se pegaron unos machetazos, weón. Brutales. Interesante como el tándem que va haciendo Clandestino con respecto a las personas que ganan los campeonatos. O sea, 2017, el primer campeonato ligero lo ganó Satara. 2018 lo gana el Billy, derrotando en la primera lucha a Satara. Y el 2019, bueno, lo que pasó este viernes, gana el Owen, sacando en la primera lucha a Billy Roca. Es como interesante. A lo mejor fue una casualidad, ¿no? Pero una coincidencia que no deja de ser llamativa. Claro, entonces ahí voy a hablar un poquito más de Owen, pero lo importante es que que el Owen a mí me llama mucho la atención, y me gustó que haya ganado el campeonato, porque generalmente cuando tú dijiste que en otras agrupaciones tiene su pergamino y todo, pero en clandestino siempre iba como el acompañante de, ¿no? Iba a la X
Y ahí va Owen con el otro cabro, con Miguel, Axel y con Da Silva. Con Miguel, Owen, Da Silva, con Axel, Axel y Da Silva. Entonces, siempre iba como acompañando a. Y ahora sacó pergaminos propios en clandestino. Y con el público, contra las dos luchas, se lo sacó sendas luchas, valga la redundancia, y se llevó el campeonato. Y felicitaciones. Un año bastante rudo para clandestino, porque el rey es Mr. Keaton, que es rudo, y ahora Owen, que es campeón del torneo, también un rudo. Sí. Oye, hablando de la 9X, ¿tú sabes dónde está Da Silva? ¿Da Silva? Sí. No sé. Bueno. Yo tampoco. El... Vamos con la otra lucha mejor. Silva desapareció de que desapareció la Bad Bunny Club. No, desapareció después de un de la última del último evento del año pasado de la X, cuando fue eliminado por Límite en la batalla real. Esta tuvo el mismo la misma síntesis que la otra lucha. Juan Sinner dio bueno, los dos dieron buena lucha, mostraron buena química, pero Sinner dominó casi toda la lucha, weón. Y al final gana Rencor, entonces es como... Pero igual Rencor es uno de los favoritos en la obra. A mí lo que me llama la atención, y lo que me hubiese gustado en realidad, por cómo se dio la lucha, porque... Bueno, los presentan, pero antes de que termine la presentación de Rencor, Sinner ataca rápidamente al sí, líder del de Dogma. De hecho, te vio desprevenido. Lo pilló muy desprevenido. Y me pilló a mí desprevenido también, grabando. Sí, pues yo caché un y yo dije, oye, no sería malo que Sinner ganara rápido, que una lucha terminara así como un squash. No habría sido malo. De hecho, yo pensé que ganaba el tiro. Yo pensé lo mismo. Y yo y los 100 que estaban ahí también. Pero acá yo voy a entenderme un poquito más. Rencor, si viene un buen luchador que ha ido creciendo desde la etapa Rencor que estaba en Puerto Montt y ahora que está como Rencor acá en Santiago, si bien ha ido creciendo, ha llegado a la final del Rey Clandestino, ha sido campeón en pareja en FNX con Davidian, el tema del monasterio y todo eso, uno de los más queridos de la bóveda. Pero John Cena es otra cosa. En primer lugar, el loco, bueno, todos saben que estuvo en el tryout. El loco es un tipo, John Cena es un tipo que está probado, ultra, hiper, mega probado en varias agrupaciones, tanto en CNL, en Legión, en Explosión, en Revolución, en Clandestino. Le faltan muy pocas agrupaciones en cual él pueda luchar. Pero el nivel que mostró Cena en Clandestino el día viernes es algo que es... igual a los mejores niveles que se han visto acá de otros luchadores, por no decir que Sinner no por nada se hace llamar el mejor en la historia, y llevó mucho el ritmo de la lucha también. Hay una secuencia de un salto invertido, una vuelta invertida, y después le hace un German Suplex que le salió pero espectacular. Ahí el público enloqueció, y esto como muy a opinión personal. Por cómo mostró la lucha Sinner, igual siento que el resultado fue un poco injusto. Porque si bien los dos son buenos, Sinner mostró que estaba en un nivel bastante mucho más grande que el de Rencor, sin desmerecer a Rencor, claro. Pero fue como... Puta, ¿pudo haber logrado algo más Sinner en el torneo? Sí. Y por último, haber armado algo más para la final. Pero bueno... Se dieron las cosas así, Rencor aprovechó el momento, aprovechó su oportunidad. Ahí, aprovechó su oportunidad y capitalizó su victoria para avanzar a la final. En sí. Sí, igual estoy de acuerdo contigo que Sinner. Yo pensé que por el momento se iba a llevar la lucha. Pero claro, después gana Rencor y te deja así como que ya, que bueno, merecía más. Sí, por lo que te digo, o sea, dominó casi toda la lucha Sinner. No fue mucho lo que. Entre comillas, aportó, por decirlo así, algo Rencor, más que su movimiento más clásico y todo, pero sí, Sinner hubiese. A lo mejor hubiese. Es que la otra lucha también estuvo buena. ¿Sabes el factor en común que tuvieron? No puedo decir, a lo mejor con Sinner con Owen le han dado una mejor lucha si la otra lucha igual fue buena. Entonces. De hecho, las tres luchas fueron bastante. Sí, no, si las tres luchas fueron bacanas. Muy buen nivel. De hecho, lo que llamó la atención es que en las dos luchas hubo uno que dominó. Pero los dos salieron derrotados. El problema es que en esta lucha fue muy notorio el dominio de Sinner. Sí, no, ahí totalmente. El otro Owen también tuvo sus pasajes, ¿cachai? Claro. Si bien Billy tuvo harto dominio en la lucha, Owen en su momento también creció, ¿cachai? Y tuvo sus momentos. Aquí no, o sea, salvo un par de golpes, un movimiento en las cuerdas,
el resto del tándem se lo llevó todo el rato Sinner, pues. Entonces es como, claro, que hay con esa sensación de que, puta, ¿por qué no ganó Sinner, weón? Entonces, pero tampoco es malo que gane Rencor. O sea, bueno, cualquiera que gane va a ser buena la lucha. Pero queda con ese sabor. No sé si se entiende. Totalmente. Porque el, bueno, como digo, yo lo vi ahí y claro, quedó ese sensor. Ahora yo no dudo que Rancor va a tener su revancha tanto en el torneo como para mostrar más cosas, pero y Sinner también. Pero bueno, la sensación que quedó es que la lucha fue muy buena y que Sinner está para cosas bastante más grandes. Eso sí, vamos con la última lucha, que fue la final, la quinta lucha de este evento, el día viernes en clandestino, que fue, claro, Owen contra Rencor. Y acá la cosa fue bastante más pareja, con hartos finales falsos, pero, como paréntesis, antes que se adelante mi amigo, hay un hecho que ocurre acá, que después lo vamos a ahondar en los temas socioluchísticos que... Qué maravilloso. Que vamos a hablar el día de hoy, pero ahí Rencor se reivindicó con la lucha anterior. De hecho, en esta lucha ambos mostraron lo mejor de ellos. ¿Cachai? A lo mejor se estaban guardando. Igual entiende, a lo mejor. Se entiende que se guarden. Yo juego una pichanga y yo para la cagada. Imagínate estos cabros que juegan. Que corrí 3 metros y que hay para claro, la. Claro, yo corro dos. Yo corro dos y bajo a tomar la micro y que para la cagada. Y bueno, al dar dos luchas no es menor. Pues, bueno. No, y al ritmo en menos de una hora, o sea, no es menor. A ver, sí, pasó con un poquito más de una hora para la lucha de los dos. Pero en sí, el castigo acá fue brutal. Hubo harto castigo, incluso en las gradas, donde Owen sacó la peor parte en el castigo exterior del cuadrilátero. Tita Foley, casi le pegaron un guate. No, ahí cualquiera está dispuesto para que le vea. Pues de hecho, ahí estuvieron a punto de leerle el pelo al tío Nacho, pero no pasó nada. Bueno, la verdad es que, como bien decía, Rencor en esta lucha se reivindicó, pero al 1000%, y le dio una muy buena lucha a Owen. Las cosas estuvieron mucho más parejas respecto de sus dos luchas con sus adversarios en su momento. Y no, Rencor lo mejor de su repertorio, un poco más high flyer de lo que es Owen, que Owen es mucho más llaveo, mucho más problema, mucho más ras de la lona. Están comiendo empanadas. Pero muy buena química. Sí, venden empanadas allá. Oh, qué maravilloso. Te dio hambre. Sí, me tocó hambre. No te voy a responder. Pero el tema de eso que el coqueto recién croqueto. Capté. Andáis lento y me decís, sí. Ya, bueno, ya el demonio. El tema es que ahí, claro, uno de los ataques que hubieron en las gradas y ya tienen que correr todo. Ahí, ahí mi compadre Esteban le faltaron los 10 centímetros que no tiene, weón. Porque la grabación quedó muy bajita. O el bastón selfie. Claro, bastón selfie. Entonces, no sé. O subirte al ring por último antes. No, ya no te pero si están todos sentados en el ring, weón. No, al cuadrilátero. Por último ahí poner una. No, de hecho, mira, el problema es este. Yo no hubiese tenido ningún problema en ponerme de pie sobre el banco y todo eso. El problema es que como mi celular está tan malo. Ah, ya, también. Sí. Si yo le pego un poco del cable. Ay, te sentaste ahí porque había. No, me senté ahí porque llega la hora del tuétano. Puta, que... siempre llegando tarde. Cállate. Bueno, y harto final falso de la lucha en realidad. Mérito para los dos, felicidades a ambos. Y Rencor, que tiene un camino por delante, tiene que seguir creciendo. Es bastante joven. Owen también es joven. Me late que están por la misma edad los dos. Sí, los dos son jóvenes. Son bastante jóvenes. De hecho, no pensaba que era tan joven. Yo tengo como 23 años. Bueno, como 23 años. Sí. Rencor debe andar por los 21, 22, por ahí. Y no es mucha la diferencia. Pero aquí yo quiero destacar algo. A favor del. ¿Qué pasó? Me escucho raro. Sí. Ah, ya. Terremoto. ¿Está temblando? ¿Está temblando? Está temblando. Oye, ¿tú sabías que si tú gritáis terremoto en la calle te pueden llevar preso? ¿En serio? Sí, porque sembrar el pánico es un. Es un delito. Cosas delitos que. Hace 1000 años eran delitos, ahora no son delitos. O sea, claro. que nadie los pesca. A ver. Como en... Ahora sí. Bueno, me lo ahí, a ahí, a dos micrófonos, dragón. ¿Eh? ¡No! ¿Aló? Me escucho bien, parece. Ya. Como en los Simpsons cuando decían que golpear cinco veces la misma. Ya. Cinco veces la misma lata es delito. Y los metían a la cárcel. Ahí era. Leyes absurdas, se llama eso. Las leyes absurdas. Sí.
Bueno, mientras mi compadre Dragón ahí arregla los micrófonos. Voy a tener que tener agarrado nomás. Apegarme a lo que dice él, pues, o sea, igual Rencor lleva casi. Bueno, 2018 Uno, dos. Fue un súper buen año para él. Paréntesis, ¿me escucháis? Sí. Ya, sí. Dale, sí. 2018 fue un gran año para Rencor. Lo está replicando ahora en 2019. Le ha ido bien. Llegó a la final del torneo Resclandestino. Ahora llegó a la final del torneo boliviano. Y el tramoya que tenemos aquí está ayudando. A ver ahora. Sí. ¿Sí? No, se cae. Totalmente en vivo, compadre. ¿Eh? Esto es totalmente en vivo. Claro. Ya, y se fue el hilo conductor, weón. Ya, que no, los dos son cojones. Y Owen, los dos son Owen demostrando pergamino, pues, bueno, en la bóveda, que era lo que le faltaba. Ya había demostrado todo su talento en otras agrupaciones, ganando campeonatos. Ahora demostró que estaba cosas grandes en la bóveda, pues, bueno. A mí me encanta el finisher de Owen, bueno, o sea. No, ¿qué será que te encanta? No, no le recaba Owen, sino que el otro. Que pone el rollazo en la esquina, el weón. Running, el Ronin. Lo aplica tan bacán, weón, que. Me llega a doler a mí, weón. Sí, lo aplica muy bien el no, amigo Owen. El RK Owen, esa weá está muy profanada en la lucha chilena, weón. Mucho bombazo, mucho RKO. No sé, weón. Como que. No, sí, es verdad también. Yo lo que quería agregar es que el. Diamond Cutter. Nosotros siempre hablamos, o sea, los medios en realidad siempre hablamos de Alejandro Aguilera Sáez como uno de los mejores, de Taylor Wolf como uno de los mejores. De Montoya, de Coyote, de Límite, de Guanchulo, etcétera. Pero una cuestión que es innegable es que hay varios que han vivido a sus sombras, no porque por acción de los que nosotros siempre colocamos como los mejores, tal vez salvo dos nombres, o porque los locos no quieran como esforzarse, sino porque a lo mejor han caído en lugares que no los dejan como ver tan bien. Porque, por ejemplo, Owen es muy raro verlo luchar en una individual afuera. Pero en clandestino puede luchar individual. Rencor es el mismo caso. Tal vez lo único que se salva de esto es CJC, que está comenzando recién su carrera en solitario. Pero está lesionado, así que le mandamos un saludo a CJC si no lo estás viendo. Pero siempre van a ver como luchadores que están a la sombra, pero que tienen muy buen nivel. Pero por la juventud o porque es el momento de otros, están cimentando su camino. El caso de Owen es ese. Es uno de esos casos, al igual que el de Rencor. Y siempre tú apuntáis la mirada, oh, que está XL, que está Guanchulo, que está Engranaje ya, que es está... Es que esos luchadores son el presente de la lucha chilena. Aquí claro. Tú estás viendo luchadores que, si bien son el futuro de la lucha chilena, ya se están haciendo armas en el presente. Pues, bueno. O sea... ya Owen es conocido, Rencor es conocido, sí es conocido, pero más adelante van a ser puta, a lo mejor conocidos a nivel internacional, si salen para afuera y les va bien. No pueden salir para adentro. Verdad, weón. Me abueoné. Si van al extranjero, no sé, pues aquí como lo hacen los chicos a Perú, a Argentina, o México, ya USA, ya es más utópico, ¿cachai? Pero no es imposible. Entonces, si llegan a salir al extranjero, se van a hacer un nombre, se van a hacer conocidos a nivel. Porque, no sé, tú decís, XL lo conocen prácticamente en toda Sudamérica. Porque, uno, porque estuvo en el torneo crucero AW y de la weá. Sí, pero el punto que yo voy, disculpa, es que si bien, claro, a estos nombres los conocen en todos lados. Y ellos están recién cimentando su camino, pese a que tienen sus años ya en esto. El tema es que. Es una ceguez que a veces nosotros tenemos que no sabemos reconocer. Por ejemplo, cuando yo estaba con el público de la bóveda, había muy pocos que estaban por la victoria de Owen antes de la final. Entre ellos yo. Yo decía, sería bueno que Owen lo ganara porque Owen es un excelente luchador. Tiene cosas en su personaje que tiene que mejorar, evidentemente. Pero el loco de verdad que él es muy bueno. Rencor es muy popular. Los torneos generalmente en clandestino los ganan los luchadores más populares. Owen no es el caso. Pero Owen dijo presente en su mejor lucha en clandestino en el 3 contra 3 del Rey Clandestino. Hoy sí, es cuando se vinieron a Francia. Claro. Y nosotros somos muy ciegos, entonces tenemos que aprender a mirar más allá. O sea, no es porque hayan 8 o 10 luchadores como los mejores nombres nacionales históricos, quiere decir que los de atrás no lo sean.
o porque tengan una actitud o una forma, disculpa, una forma de ser rudo distinta, no quiere decir que sean malos, que sean odiosos, que luchen en Legión, no es un problema, que luchen en la Patagonia, que luchen en Argentina, no es un problema, sino que tenemos que sacarnos de la cabeza que, loco, no son 10 nombres, sino que existen más. Entonces, démosle la oportunidad a este loco, el beneficio de la duda, que son buenos, y aquí está la prueba. Owen es la prueba viviente de lo que yo estoy, es uno de los tantos que es prueba viviente de lo que yo estoy diciendo. Del tiempo que yo viendo lucha, solamente he visto un weón que había se había salvado de una manopla, weón. Era Roman Reigns. En un Royal Rumble. Oh, ahora hay el segundo que salvó de una manopla, weón. Ese weón sobrevivió hasta la bomba todo. Sobrevivió a la leucemia, cual es muy loable. Y bueno, para finalizar lo que estáis diciendo, sí, o sea. A lo mejor también, dependiendo de la agrupación, uno se enseguece con los nombres que siempre son favoritos. Clandestino, Sexualizer. XL Anarco, ya, pues, se puede nombrar Anarco, ya no, sí se puede nombrar, sí, Anarco, ¿cachai? Chulo en algunas partes también, o sea, en alguna gente del público. Carnicero, uno que veo por ahí que le ama a Carnicero, siempre van a ser los favoritos. Entonces Owen está más, es que Owen está más camiseteado, por decirlo así, con la X, po. ¿Cachai? Sí, es verdad. Entonces, cualquier persona que vaya, por ejemplo, no sé, va a Coyote y lo pifean porque él porque es de Revolución, es Coyote. Owen, todo eso lo que Owen más que ser de Clandestino o sentir como, no sé, bueno, me voy a poner filosófico con la web. O sea, el ADN Clandestino, por darte un ejemplo. Del hooligan de Clandestino. Claro, no el hooligan, pues sí. El tema es que de pertenecer a la bóveda, el loco se siente más en casa en la Extreme, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, a lo mejor por eso. Disculpa, Antonio, no solo en Extreme, sino que también está en Legión. Y son, bueno, dos agrupaciones que son odiadas por el público también, de allá. También en parte está en Legión, pero mayoritariamente está en todos los eventos de Extreme. Uh-huh. Y puta, que llegue Clandestino, te gane un torneo, a la gente le va a chocar. Y eso es lo bacán que tiene Clandestino, que los locos nunca te van a dar lo que tú piensas que va a pasar. O sea, tú puedes decir, ya, esto es predecible, o ganar Rencor, o va a ganar Cine. No, pa, te ponen agua en que el que menos quieren y te lo gana. ¿Cachai? Entonces. Fue un buen movimiento. Fue un buen movimiento. Y eso hace que. Y aparte, te chantan un feudo después de la lucha que te deja expectante para la próxima semana. Eso es lo que hay que hacer. Ya vamos a hablar de ese feudo, de esa rivalidad. No, me gusta usar mucho la palabra feudo, pero fe. Comentarios en sí, ¿no? Sí, tenemos un par de comentarios. Nico Safransky. Se aguante de Viper. Hay un parito, un saludo. Y Jaime Hasme dice: Owen es el discípulo de Capitán Billy Santa María en Legión. No. Definitivamente no. 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 La razón es muy simple. Owen, si salta, va a pegar una movida. Si Santa María y Capitán Billy saltan, van a saltar tres peos por persona. Claro, o sea, Owen lucha no de verdad, sino que Owen lucha para darte un buen espectáculo. Capitán Billy y este otro tipo de Santa María son un chiste. Son no humorados. No, un chiste, pero su como su visión, no visión, puta, ¿cómo se puede decir? Habla de lo luchístico. Como lo que ellos quieren plantear es un tema, no sé si humorístico o algo que a ti te cause gracia en el show, que vaya y te cagues de la risa. ¿Cachai? Eso es lo que me hace entender a mí. ¿Cachai? No, si yo hoy no creo que vaya a un evento, no sé, de Legión y Capitán Billy me dé una lucha seria, po, bueno, ¿cachai? O sea, me puede tapar la boca, ¿cachai? Santa María también. Pero sus luchas son más dedicadas al público, como para el momento lúdico, ¿cachai? El momento del hueveo. No te puede tapar la boca, te tapa un arco de fútbol completo. No, pero ya, pero seamos... Yeah, pero redondea la idea. Es eso, que Owens, Owen, perdón. Owen lucha porque el loco le gusta esta weá, ama esta weá. Y tiene las capacidades para darte una buena lucha. O sea, imagínate, en una noche dio dos buenas luchas. Y las razones por las cuales Owen lucha y trata de dar un buen espectáculo es porque su concepción de buen espectáculo es distinta a la que tienen los otros dos personajes que mencionaste. Claro, entonces no es más que eso. Capitán Billy y Santa María se suben a un ring, ¿cachai?
Hay que reforzarlo. Ya, pero córtala, pues, weón. Se suben a un ring, a lo mejor lo de ellos, si bien saben que a lo mejor no pueden dar una buena lucha, ¿cachai? Hay que ser súper autocrítico, pero van por otro lado. Los locos son chistosos, ¿cachai? Hacen reír a la gente con su movimiento y todo, con su performance, hacen que la gente lo pase bien, los que van a Legión. Y a lo mejor ese es el objetivo de ellos. El objetivo de Owen es darte una buena lucha. Por eso es como distinto decir, no, es como dijo el compadre aquí, el discípulo. No, no hay comparación. No, por donde estuviste la mansa vuelta, pero es la idea. Sí, pero es que para que quede claro. Bueno, ya. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, don Fakir? Ah, no, yo te había preguntado por los comentarios. Ah, no, nada más comentarios. Y jajaja, algo. Algo dijimos. Oye, cambiando radicalmente de tema. Este fin de semana, dentro de los eventos que van a haber en la lucha nacional, viene un conocido de varios que han ido a eventos nacionales en los últimos años, que es nada más ni nada menos que Senchi. Soy Senchi. No, es Senki. De verdad era Senki. Es Senki. Oye, ¿te gustaba Senki? Sí, me gustaba. Oye, le encontraba una basura a la wea. Era como ver a un caballero zodiaco con el pelo Goku cuarto nivel. Es que por eso era un híbrido, no, súper feo. Y con el ojo de Chinjana. Y el loco le salía un cuerno del codo que era como una espinilla culiada, así, claro, grande. Claro, no sé, pero era. Me gustaba. Y después, sí, le daban un hacha y se volvía loco. Esas son las series que. Era como estudiante en el Nacional cuando tenía el hacha. La weá que nunca me gustó fue Inuyasha. O sea, nunca la pude ver, como encontré tan fome, en Ranma medio tampoco me gustaba. ¿Sabes? ¿A mí me gustaba Ranma? No, a mí me gustaba. Bueno, ya, pero en fin. Está Mikami, la Mikami. Ah, pero que Mikami es Mikami. Bueno, ya. Era bueno, este fin de semana regresa Senchi a las tierras nacionales. Y no solo lo va a hacer en CLL, que es su casa, sino que también va a partir el día viernes en clandestino. Como una de las atracciones de este show, porque va este viernes clandestino inicia su mes aniversario. Y en primer lugar, Senchi va a decir presente en la bóveda secreta. Aún no se confirma el real todavía. Varias especulan que podría ser uno, que podría ser otro. Yo no voy a decir porque tampoco sé. Pero él va a estar presente por primera vez en la bóveda secreta. Él es el campeón All Stars de CLL. Y también va a estar la lucha de Owen contra el Gallo, que se pactó después de la final del peso ligero de clandestino, en que Gallo dijo, ok, celebra, pero la otra semana nos enfrentamos tú y yo mano a mano. Pero Owen le dijo, ya, ni un drama, pero sin descalificación, mostrando su ahora arma favorita, la manopla. Así que Senchi parte su, volviendo al tema, Senchi parte su tour por Santiago este día viernes. Vamos al siguiente evento. Siguiendo con la gira de Senchi, ¿tú has visto luchar a Senchi? No, he tenido la oportunidad de ver a Senchi. Yo lo he visto luchar dos veces, una en un video y la otra fue a verlo en vivo y en directo. Y Senchi es un tipo como luchador aéreo espectacular. Es muy bueno, muy muy bueno. Yo recomiendo que lo vayan a ver a cualquiera de los lados, a Clandestino, a Engena, a CLL. Porque de verdad el loco te da un espectáculo garantizado. Son maniobras aéreas muy poco vistas, así que es un, como él se hace llamar, el artista aéreo, artista, para decirlo, aéreo, claro. El aéreo artista, que no se vea muy bien el inglés, no quiero saber cómo lucho cara. Éxito, no importa. Éxito. Y el día sábado en Engen, que de hecho cambia de casa, ellos van a estar, ya voy a darles la dirección de Engen, porque ellos se cambian de casa esta semana. Se va a enfrentar en una triple amenaza a Taylor Wolf, un consagrado de la lucha nacional, el rudo por excelencia. Y también va a estar presente en esta triple amenaza uno de los luchadores que ha tenido el mayor crecimiento en el último tiempo en la lucha libre nacional, que es Adam Jones, el potro de Maipú. Así que ahí Adam, no se lo pierdan, a las 6 de la tarde. Voy a buscar la dirección de Engen para dársela mientras tanto. Adam Jones, baby. Adam Jones, baby. Y el triple amenaza ahí, Senchi. Oye, esta lucha es tan interesante porque son tres estilos distintos: un brawler, un powerhouse y un aéreo. Claro que Taylor Wolf tiene un pasado high flyer, así que no me sorprendería que en esa lucha hubiera movimientos high flyer de parte del robo por excelencia. Y vayan a verlo, esto es a las 6 de la tarde. Esto queda en Dorsal, en Nueva Dorsal, por ahí. Voy a comprobarlo. Dorsal, así para allá, para. No, Nueva Dorsal en Maipú. Ah. Sí, estoy buscando la dirección porque en la primera transversal 3021 en Maipú. Ahora sí, primera transversal 3021 en Maipú. Creo que eso es Monte Tabor. Para que lo vayan a ver, Metro Monte Tabor, línea 5. Oh, a la mierda. Ya, tío, Fakir, la última, por favor. Oye, mira, apareció nuestro compadre del dato preciso.
Gonzalo Moblen. Gonzalo Moblen. Buena, Gonzalo. Aguante, Senchi, hermano. Aguante, Senchi, hermano. Y nos dice Senchi, antes conocido como Shinron, no sé si. Apariciones en Chikara, Impact, Beyond Wrestling y actual MLW. Buen dato, Gonzalo. Hoy, Gonzalo, siempre. De más nos vemos el viernes, pues, ¿no? Porque el viernes anduvo por allá, o si no lo vemos el fin de semana, en alguno de los eventos que va a estar. Yo voy a estar al menos en 2 de 3. Estoy definiendo todavía en cuál de los otros 2 voy a ir. Yo no, porque tengo dentista. Y lo es chiste. Tiene dentista y tiene enfermera. Sí. Oh, ya, está llorando. Ya, y el día domingo a las 5 de la tarde en el metro, en el Centro Cultural Rojas Magallanes, en el Metro Rojas Magallanes, en la Florida, Senchi va a recalar en su verdadera casa acá en Chile, que es Chile Lucha Libre CLL, en la cual va a hacer frente ante nada más, ni nada menos, ni nada más. ¿Qué que pasa, wea? Mr. Keaton, ¿no? ¿Has visto? ¿Te lo resumo sin más? No. ¿No? Velo, recomendarle. Se lo recomiendo a la gente de la casa también. Muy buen canal. Senchi va a defender el título mundial All-Stars de CLL contra Mr. Keaton, y también va a tener una cartelera bastante sabrosa el evento de Senchi Tour 2019, que así se llama el evento, de hecho, en CLL, Tour 2019. Donde todos los títulos van a estar en juego en CLL, y Senchi va a mostrar de seguro lo mejor de su repertorio allá también en su casa en la Florida. Así que esto el 4 de agosto. El domingo 4 de agosto, entonces viernes 2. Single 8 clandestino, Senchi. Sábado 3, en Engen, Senchi. Y domingo 4, Senchi en CLL. Senchimanía en Santiago. La invasión senchística de Senchi. Así nomás, ¿hay comentarios o no? Sí, Gonzalo dice, voy a las 3 fechas, si es que se puede el viernes, sí o sí. Bueno, entonces ahí nos vemos, estimado. Nos vemos, hermano. En volada me siento en el mundo de nuevo. Puta, ojalá que no, bueno. ¿Por qué? Porque las grabaciones no quedan muy bajas, pues, bueno. Ah, y me decía, yo soy petizo, así que... Es que la galería te queda mejor, pues, o sea, una mejor panorámica. En cambio, abajo, en una lucha, estaba viendo los videos, Owen que se tira un pollo a la cámara, pues, bueno, dándole el viril y le van a matar en la esquina. Y no... No lavaba nunca más la cámara. Era como en 4D, en 4D la grabación. Oye, Enzo, cambiando radicalmente de tema, pero cambiando del tema dentro del mismo tema. Hay un hecho que ocurrió precisamente en la lucha de Owen con Rencor en la final de Rey Clandestino. Que Rencor, cuando iba a hacerle el crucifijo a Owen, Owen trató de refugiarse en la cuerda. Uh-huh. Y la gente esperando, oh, se va a rendir, va a ganar Rencor, aleluya, hermano, y toda la tontera. Y cuando Owen trató de alcanzar la cuerda, ah, mira, un fanático... le apartó la cuerda como lo hacen los managers o los acompañantes de los luchadores. Oiga, pero para... sacó la polémica al tiro. Sacó la polémica. Man. Hace tiempo nos reíamos polémica y la saca del aire. ¿Cómo es posible? No retea al fakir, pues sí, también no, tiene que ver sus cosas. Son bromas, man. Sí, pero te hablas muy en serio. Eres muy apasionado. No. Ya, grande tío fakir. Ah, muy bien. Bueno, ya. El tema es que un fanático que... Voy a contextualizar antes que empecemos a disparar. Ya, fanático le apartó la cuerda a Owen en la rendición. Y Javier Aravena, en una muy loable, respetable y destacable actuar de su parte, señaló inmediatamente al fanático que soltara la cuerda, que no lo hiciera, y se acabó el problema. El punto es que si bien varios estuvieron... incluyéndome en ese momento en desacuerdo con lo... Bueno, en realidad todos estuvieron en desacuerdo con lo sucedido. Las formas de reaccionar en este caso fueron bastante variadas. Algunos, yo en realidad lo fue como... Habrá estado curado, habrá estado muy apasionado. Pero lo cierto es que este fanático iba por primera vez a la bóveda secreta. Entonces fue un poco anticlimático, un poco extraño. Que va a quedar para la anécdota. No sé quién fue en realidad, pero me dicen que fue por primera vez a la bóveda. Él ya está todo conversado, está todo perdonado. Yo creo que puede volver a ir a la bóveda sin ningún problema, pero lo cierto es que, bueno, los que vivimos la efervescencia en la bóveda constantemente, no hacemos este tipo de cosas. A lo más una persona habrá arrojado una lata al cuadrilátero en alguna presentación de Taylor Wolf el año pasado. De hecho, conozco a la persona que tiró la lata. Pero el punto aquí es, da para otras cosas.
Nosotros, tanto Enzo, tanto mi persona, como los que vamos a lucha nacional, la gran mayoría, nosotros tenemos un criterio para, o sea, un criterio, yo creo que es la palabra, para estar ahí, para disfrutar un show, para saber cuáles son los tiempos, los momentos, cuándo gritar un golpe, cuándo aplaudir a lo que es bueno, cuándo abuchear, cuándo gritar que está clandestino malo, en este caso. Cuándo gritar clandestino. Oye, ¿verdad? No. O cuando abuchear a un luchador cuando es malo, o pero nunca dentro del ser parte del espectáculo, ser protagonista del espectáculo, son dos cosas distintas. En este caso, un querer ser protagonista. Nosotros como público, nosotros tenemos que ser parte de disfrutar y ser los que gritan, los que disfrutan esto con una expresión real, no imaginaria como otro luchador que estoy viendo. Y de eso se trata, no ser protagonista, porque para eso están los luchadores y el árbitro y el anunciador y los que producen estos shows. Al que lo acosan en la calle. Al que lo acosan en la... ¿Cuál es el que acosan en la calle? El imaginario. Ah, lo acosan en la calle. Sí, el loco, no sé. Es como que... Ya, pero ya, no me interesa ese culiao. Pucha, yo soy súper... A veces estoy como que... Puta, el público clandestino tiene sus pros y tiene sus contras. Ya, habla. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, claramente hay una intervención dentro de la lucha. O sea, dentro de la lucha. Sí, también digo. Hay una intervención dentro de la lucha porque Owen iba a tomar la cuerda, el chico... la tira para atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tratan de ser parte del espectáculo. Y ellos, si bien, como dijo mi amigo Kim Aulén, weón, vacilen la weá como quieran. Si quieren, se curan, weón, hagan la weá que quieran. Pero no intervengan en la lucha, weón. Weón, ustedes no son el protagonista de esta weá. El protagonista son los locos que están ahí en el ring. Ellos dos. ¿Qué hubiese pasado si Owen o Rencor se para y le ponen un combo en los hocicos? ¿Quién hubiera estado mal ahí? Rencor, pues, weón. Rencor, no, pero como esa weá, si un fanático y bla, bla, bla. Yo lo hubiese puesto totalmente avalado. Yo, bueno, rescato dos cosas. Uno, la intervención de Javier Aravena. Bueno, así, ¡pa! Al tiro. Ve al weón tirando, mira, ¡pa! Al tiro. Al tiro de una. ¿Cachai? Y que los chiquillos no se desenfocaron en la lucha. O sea, Owen cachó que el weón está haciendo esa weá, se gira y trata de buscar la otra cuerda. ¿Cachai? No fue una reacción quizás bastante ágil, claro, de parte. No, y no se desenfocaron en la lucha siguió, y bueno, esta weá fue como la mitad de la lucha siguió y tuvieron buenos momentos y toda la weá, pero el punto es, ¿por cuál es la necesidad, weón? La necesidad de querer ser protagonista, ¿cachai? O sea, ya está bien, ahí hay tres protagonistas, que es Owen, Rencor y Javier Aravena en menor medida. Porque él es el que hace... Él es el referee. Él es el referee, ¿cachai? Pero también hemos visto casos de que los referees también pueden ser protagonistas del según convenga la trama. Claro, así por ejemplo en Progressing, ¿cachai? Que también son un harto protagonista los árbitros. Entonces, los chicos no se salen de la lucha. Aravena actúa así inmediato y yo destaco esa labor. Pero, weón, si van a Clandestino, van a Legión, van a Revolución, van a CNL, van a cualquier agrupación de lucha chilena, loco, los protagonistas son los que están en el ring. Los locos se están matando para que tú lo pases bien, tengáis, weón, una buena lucha dentro del ring. Los locos se practican toda la semana, todo el mes, todo el año, para que tú vayas, pagues tu ticket y veas lo que ellos han preparado en la semana para ti. Y hacer esta weá mancha todo, weón. O sea, si bien es una weá así muy mínima, pero hay gente que va porque va todas las semanas porque le gusta la lucha libre. ¿Cachai? Le gusta ir a Clandestino, le gusta ir a otras agrupaciones. Y hacer esta weá te descoloca, weón. ¿Cachai? Te deja un mal sabor. Así como que puta la weá. ¡Qué chucha! Entonces, el llamado es, weón, los protagonistas son los que están en el ring. ¿Cachai? No el público, o sea, el público puede llenar un ambiente, puede hacer el ambiente, ¿cachai? Pero no son los protagonistas, o sea, los captadores. Métanse esa weá en la cabeza. Los protagonistas son los luchadores, los protagonistas son la gente que está dentro del show. O sea, igual yo de antes pensaba, así, y el staff, weón, ¿por qué no está el staff ahí? Claro, pero en ese espacio es tan poco el espacio que los staff con suerte puede caer ahí, en la parte de acá, ¿cachai?
Entonces, bueno, ahí yo discremo un poquito, porque esto es como súper impredecible. No, es que en esa parte donde está el baño, es súper difícil que esté alguien en esta. A lo mejor te creo ya en la esquina donde está el Germán. ¿Cachai? Agachadito, puede ser. Pero en esa parte encuentro que es súper difícil, bueno. No sé, yo discrepo un poquito con el tema del staff, porque como te digo, en primer lugar es una cuestión súper impredecible. Y aparte que no solo acá en la bóveda, disculpa, no solo en la bóveda, sino que en varias en el general de las agrupaciones nacionales, se cuenta con que el público va con un criterio de disfrutar, como que el ring está a una distancia no solo física, sino que también una instancia mental del fanático, del espectador, claro, que va a ver esto. Entonces, aparte que más en clandestino, no es como asociarlo. Entonces, y en clandestino, en este caso también, que es gente que va, que sabe un poquito más de lucha. O sea, los que van a los shows nacionales saben un poquito más de lucha, más que el promedio. O sea, no sé si sepan más, pero es que les gusta la weá. O sea que les gusta, pero que entienden esto. Que lo entienden. Gusta la lucha, claro, o sea, que entienden cuál es su lugar. Okay, a lo mejor hay gente que le gusta la W, pero no le gusta la lucha nacional porque nunca la ha visto. O al revés. Es lo que me pasaba a mí, pues yo veía la W nomás y conocía algo de lucha así. Va, va, ¿por qué? Como dice el de San José. ¿Por qué? De lucha nacional, puta, weón, conocía al Bundy y era, ¿cachai? Pero cuando fui la primera vez a un show nacional, ya sí, estuvo bueno, pero cuando fui a clandestino, weón, empecé a encontrar mejor la lucha nacional, ¿cachai? Cualquier agrupación, cualquier evento, a la W. La W te está dando un material asqueroso, pero asqueroso. Ya. Cualquier lucha que tú veas en una agrupación, no sé, clandestino, a lo mejor CNL, en Revolución, va a ser medianamente mejor, ¿cachai? Que una de la W. Oye, entonces, tengo un comentario acá y lo voy a leer yo. Jaime Castro dice: pero entiendan que el muchacho nunca había asistido a un espectáculo de lucha libre. Eso lo mencioné, fue la primera cosa que mencioné. Y que además mencioné también que quedó todo dilucidado con el muchacho. Eso tampoco te va a acelerar, ¿cachai? Ya, o sea, pero en fin. Si a lo mejor tú fuiste por primera vez, pero tení una red de amigos, ¿cachai? Que van toda la semana a lo mejor. Y te pueden decir: puta, ¿sabes qué? No puede ser esta weá. O no puede ser esto otro, ¿cachai? Pero no, entonces no es excluyente ese comentario. Claro, pero espérate, que tiene más que decir. ¿Por qué hacen un juicio de valor respecto a lo que hizo el muchacho? Te creo de alguien que vaya a menudo. Lo importante es educar y la persona que lo llevó le dio el feedback. Es que eso es lo que yo ataqué, a lo mejor no lo dije con las palabras. Se conversó con él, claro, yo dije, el loco iba por primera vez, se conversó con él y quedó todo arreglado. Hay que educarlo. Yo no soy de la idea de juzgar a una persona que por el impulso puede hacer un montón de cosas. Ahora, claro, es una cuestión que igual es pequeñita, que no hay que agrandarla, y de hecho yo no juzgo al colega que hizo esto. No obstante, un poquito más adelante, vamos a mostrar que hay algunos casos en que se salen un poquito las cosas de control. Pero de hecho, al menos de mi parte, yo no hago un juicio de valor, porque en primer lugar yo estuve ahí, yo entendí o sea, claro, fue una molestia inicial, pero después se entiende. Hay que preguntar por qué lo hizo, no juzgarlo, era su primera vez. Los chicos que van allá los que vamos allá no vamos a hacer eso. Claramente no lo vamos a hacer, pero no se malentienda, no es un juicio de valor, sino que es el llamado o la forma de educar. A lo mejor la forma que nosotros tenemos de decir las cosas, de educar al fan, no es la correcta. Pero igual a veces hay que hacer para apoyar un poco a mi compañero, no hay que ser un poco, hay que ser igual un poquito más duro de vez en cuando. Pero lamentablemente son cosas que se pueden evitar. Ahora, claro, es una cuestión que a lo mejor le estamos dando mucha vuelta a una cuestión que es muy chica también. Pero lo que dice Jaime es verdad, en todo caso le doy la razón, pero déjame terminar el puntito. Pero es un tema de educar, que estas cuestiones no pasen, y también nosotros como público, si vemos que algo raro vaya a pasar, igual tratar de intervenir para bien del espectáculo cuando ya la cuestión es extrema. Pero es una cuestión chica nomás, se educa, se conversa, y así fue, y en este caso ocurrió así, y al final de la historia fue feliz. Claro, o sea, si una persona se hubiese metido a pegarle a Owen o a Renko, y ahí te creo, o sea, totalmente fuera de lugar. Pero el punto va en que en general, o sea, no solamente porque haya sido este chico, ¿cachai? Que haya primera vez, esa weá da lo mismo. Da lo mismo que haya ido por primera vez, por 5 veces, 10 veces, o haya ido siempre a clandestino. El tema es que
tienen que entender que cuando uno va a un espectáculo, yo no voy a ir al estadio, weón, y hacerle los goles a John Herrera, pues, weón. ¿Cachai? No, no voy a ir, weón, a cualquier otro lado, así como dice aquí, puta, está viendo un comentario que me dice Gonzalo, Gonzalo, dice, yo no voy al teatro y no voy a meter al medio de la obra. Entonces, hay que entender que los locos están haciendo su pega, o sea, entre comillas, están haciendo lo que les gusta, mejor dicho. Están haciendo lo que a ellos les gusta, lo que a ellos los llena, ¿cachai? En la vida. Y no, o sea, hay que filtrar, como dice Jaime, hay que educar, pero para educar tienes que, yo he llevado miles de amigos clandestinos, o sea, no miles, pero he llevado como tres amigos, y los locos jamás harían esa weá, porque saben que no corresponde, entonces no es un tema de educar o no, así que es una weá de cachativa, o sea, de ubicarte. No, las cosas se conversan también. O sea, que en este caso. Y no es la única vez que va a pasar. O sea, tú mismo veis, bon, en Gringolandia, bon, en el Hall of Fame, casi le pegan a Bret Hart, porque se le tiran todos los weones encima. ¿Cachai? Y de hecho, en la misma cuestión de AEW, pues, cuando vaya a Ringside, bon, bon, el simple hecho de pararte a sacarte una foto, tenía la vieja rubia, bon, ahí, oh, siéntate. No foto. ¿Te acordás o no? Tenía que estar grabando así, weón, las luchas. Oye, en el de SmackDown 2016. Porque me veía la vieja Rusia, weón, y... No, la vieja Rusia era insoportable. El cabro que tiró la polera de Star, weón. Lo sacaron, weón, lo sacaron por tirar. Oye, una polera. Pero... O sea... Cuatro... Ya. Oh, que nos extendimos caliente. Ya, bueno, dentro de lo mismo, claro, una cosa que pasó, pero por ejemplo acá hay alguna recopilación, en realidad este video lo bajé en internet como para ahondar un poquito, pero hay situaciones en las que las cosas se han salido de control. Por ejemplo, acá estamos viendo una de Randy Orton. Esta fue para usted, eso sí, hay mucha gente que dice que esto fue real, lo que pasó con Randy Orton con Televisa, de que el loco, cuando le preguntaron, oh, ¿qué desayunaba? Me como unos huevos, unos omelets, unos champiñones, no sé, y el loco le pregunta, ay, ¿de qué desayunar la cumbia si te lesioné a cada rato? Y Randy Orton ahí se calentó. Claramente esa cuestión, después se agregó que fue un montaje. 100 pan. Un montaje, después Randy Orton dio la entrevista normal, de hecho eso está en internet. No obstante, por ejemplo, lo que pasa más, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, que si un luchador está en medio de una promo, de una lucha, y lo comienzan a tocar más en exceso, como te digo, lo bajé como para apoyar. Entonces, CM Punk en este caso, por ejemplo, esto fue en Raw el año 2009, cuando él era, 2009, 2010 por ahí, cuando él era campeón, él huyó de Ryback, fue al público, y un tipo lo comenzó a molestar, a empujar mucho, pero CM Punk le pegó a una persona, pero le pegó a la persona equivocada. Entonces chaval. También es una cuestión que después se disculpó, claramente después le dijeron no fue él, se disculpó perdón, compensó a la persona en a la cual agredió equivocadamente. La parca es un caso bastante recurrente en este tipo de cosas, barca. Porque la parca, tú le hablas un poquito, se enoja, si lo tocáis mientras está luchando, hay un video de hecho que no lo puede bajar. Obviamente, que ahora estamos mostrando. Le pegó un derechazo a. Estamos mostrando casos extremos, o sea, que los fans se meten y le. Y acá hay intentos o agresiones directas. Claro, ¿cachai? Entonces, como el loco que entró a pegarle Stone Cold alrededor, también hay uno, ¿no? Y Triple H se le tira encima y le agarra con bolas. No me acuerdo cuál fue, pero en este caso, por ejemplo, en el de Raven, a Raven le jalaron el pelo, pero lo que llama la atención de Raven es que Raven no se quedó tranquilo, no hizo nada. Eso nada, Randy Orton de nuevo, bueno, ahí están mostrando el tema de México. Claro, y también tení uno que se metió un loco cuando estaba Rollins haciendo una promo en Raw hace poco, ¿cachai? Que ni se notó que se metió un weón. Y la de Wayne Rooney, bueno, la de Wayne Rooney está pausteado, o sea, obviamente si está pausteado ya es entendible, ¿cachai? Como yo me acuerdo. Pasó con Malas Noticias Barrett con Wayne Rooney. Yo me acuerdo de dos que pasaron en live show de W. Una que Ambrose iba saliendo por la rampa y se le iba a tirar un weón. Y burló a toda la seguridad, pero lo pudieron atrapar. Y la otra, que dentro de lo mismo el tema de la polera, de AJ Styles, un loco tiró el maletín del Money in the Bank a Roman Reigns y le pegó con todo el mate. Entonces, sí, no me acuerdo esa weá. Fue en un live. Eso fue en un live. Sí, por eso digo, en los lives de W. Y ya mira, tenemos comentarios. Miguel Geldres, vi eso y profesionalismo de Javier Aravena. Javier Aravena fue fundamental. Sí, Germán Nadriasola, un saludo para Germán. Dice, igual daban ganas de quitarle la cuerda a Owen y que perdiera. Broma, para distender. O sea, ya, si está en tu mente ya bacán, pero
No intervenga en la lucha, por favor. Manuel Castro, saludos, cabros. Bueno, son Manu, unos cracks. Grande, Manu. Acá, te esperamos. Un saludo, Manu, ahí a San Antonio. No, hermano, es de San Felipe. San Felipe era. El otro era San Antonio, el que anda en crucero. Sí. Y Gonzalo Morales, ojo, quien usa es penado por ley la intervención en el ring. Es verdad. Claro. En varios estados, de hecho, de hecho, en todo el país. En muchas partes, si intervienes cualquier evento deportivo, es penado por ley, pues. Y así debería ser en realidad, en todos lados. Miguel Ángel, y el botellazo acá listo también, po. Ah, el botellazo. Es un botellazo en todo el hueso. Sí, sí. Así que, chicos, el mensaje final es el siguiente. Usted vaya a disfrutar el espectáculo, puede gritar, puede patelear, puede quemar hierba, puede tomar actuar dentro de los límites que se le permite. Pero jamás intervenga en la acción, porque el que puede salir perjudicado es usted, no solo social e incluso físicamente, como varios ejemplos, porque ejemplos hay de sobra. Puede gritar, puede patelear, puede gritarle al weón del otro lado con el apoyo. A lo mejor eso es un poco discutible, pero vaya a disfrutar. De esta weá se trata de disfrutar, no se de ser parte del show, no de ser protagonista del show cuando no está en la instancia para que usted sea protagonista del show. Corta. Exacto. Vamos a una pequeña pausa comercial y nos despedimos, ¿ya? Ya. Ok, vamos. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram, mundocalzado-2019. O también en su web, www.mundocalzado.cl. Tenés que llevarle un auto de Chevrolet y unos buenos tatos de Mundo Calzado a la Coni para las puertas para eso. Auspiciador, compadre. Auspiciador. Oye, con Mundo Calzado vamos a tener un concurso que se inicia hoy. Mira. Zapato gratis para mujeres. Oye, así antes, que todo es por participar. El anuncio del tío Estampaciones, please. Antes, mientras me ponen el anuncio del tío Estampaciones, bueno, tengo que darle dos noticias. La primera, que el. Ese no. La primera es que el mes de agosto vamos a tratar más temas socioluchísticos. Para hablar del factor público, de relación público con el cuadrilátero. Vamos a seguir con la lucha. Vamos a seguir. Un poco más, ahondar un poco más en estos temas. Y en segundo lugar, que la próxima semana, esto es una primicia, la próxima semana vamos a tener un contacto internacional. Un contacto internacional que espero no los defraude. Qué nervio. Y ahí tenés que estar atento nomás porque va a ser después de las 8 y cuarto por ahí el contacto internacional, así que para que se termine de comer la weá. Pero por lo pronto, Tío Estampaciones tiene la promoción los últimos días de Polerón más Polera, 25 mil pesos. Miren esta polera de Deadpool que tengo acá, de Pop Deadpool en unicornio, una joya que me hizo Tío Estampaciones, así que no se la pierda, vaya a Instagram Estampaciones-bajo y se va a poder encontrar con los mejores diseños de WWE, de All Elite, de Deadpool, de cómic y de muchas cosas más, porque Tío Estampaciones la lleva. Y en agosto vamos a tener algunos concursos, así que si me está yendo Tío Estampaciones, ya, eso chicos, en fin, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por regresar, tenemos que agilizar esto. A todos los que nos vieron, muchas gracias. A todos los que nos comentaron, al Manuel Gonzalo, al Germán, al Miguelón, al Jaime, a todos esos, muchas gracias a los que nos vieron. Ahí. Un besito. Ya. Y nos vemos la próxima semana porque es agosto, el mes de los gatos. Nos vamos a poner en cuatro. Y aquí termina un nuevo capítulo más de Take Over Radio.